Bueno, alguna reflexión que haya tenido durante el taller con los conflictos de agua. Bueno, primero que nada, a mí me pasó pensar en la calidad del agua, que de repente tenemos acceso al agua de varias formas, si bien es agua, pero con distintas calidades. Quizás algunas las podemos consumir, con otras podemos también regar y hacer varias cosas, pero tiene varios usos. El agua en sí, por decirte, el agua que corre en un molino, cómo se puede utilizar para hacer mover todo ese engranaje. Y por ejemplo, que hay lugares donde el agua no es de la misma calidad que acá, si bien están acostumbrados a tomar agua todo el día. Hoy nos contaban una historia de un señor que trabaja, no sé, que fue a la India y con una planta potabilizadora le dieron agua y se la mostraron transparente una vez que habían terminado de potabilizar esa agua, y el jefe, el señor más viejo con más experiencia de la aldea, no podía reconocer agua en eso. Estaban acostumbrados siempre a tomar algo marrón o con tierra, y eso como imagen me quedó bastante impregnado.